anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la imposible.
palabra me atraviesa el corazón, más que sería de mí sin tener renovación. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Cada día experimento una aflicción, tu palabra me atraviesa el corazón, más que sería de mí sin tener renovación. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Tú te levantas mientras yo me muero, porque tu gloria es lo que yo más quiero. Tú te levantas mientras yo me muero, ahora conozco la resurrección. El corazón, más que sería de mí sin tener renovación. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Tú te levantas mientras yo me muero, porque tu gloria es lo que yo más quiero. Tú te levantas mientras yo me muero, ahora conozco la resurrección. Te levantas mientras yo me muero, porque tu gloria es lo que yo más quiero. Tú te levantas mientras yo me muero, ahora conozco la resurrección. Ahora conozco la resurrección. Muy buenas noches y bienvenidos a su espacio Volviendo a las Sendas Antiguas, un programa dedicado a restaurar aquellos valores que varios hombres y mujeres de fe nos han legado y que parecían olvidados. Y entonces, como estamos trayendo un tema de salud para sanear toda esta temática que nos viene afectando, que viene golpeando el vaso más frágil de nuestra sociedad, que es la mujer. Entonces, vamos a cerrar este tema en esta noche, aunque antes quiero destacar precisamente a una compañera mujer y además vieja amiga de muchos años, que es la primera valiente que se atreve a tomar la iniciativa con respecto a este concurso que lanzamos la semana pasada para que alguien presentara un caso de espíritus inmundos o posesión demoníaca en el seno de la iglesia. No en el seno de la sociedad donde está la iglesia, no en las ciudades donde se mueven apóstoles de la iglesia, sino en el seno de la iglesia. Muy bien. Entonces, desde Cali nos envía Cecilia Zuluaga un comunicado en el cual nos comparte cuatro textos bíblicos
los cuales vamos a leer brevemente a continuación. Todos están en el libro de Hechos de los Apóstoles. El primero está capítulo 5, versículo 16, y dice así: aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto está en el contexto de que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, como se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, esto no es en este momento, esto se venía haciendo desde los días de Jesús. Y las multitudes iban de un lado para otro buscando dónde estaba Jesús, dónde estaban sus discípulos, porque se hacían muchas señales, portentos, prodigios, milagros por la mano, por la palabra de los siervos de Dios. Entonces, de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Pero esto no es la iglesia, como pueden darse cuenta. Pasamos al segundo versículo, capítulo 8, versículo 7. Dice, bueno, el contexto es: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No había una gran iglesia, sino había gran gozo, porque la gente salía a ver las señales que hacía Felipe. El tercer texto está en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Como se pueden dar cuenta, le salió al encuentro por la calle mientras iban a la oración. A propósito de ese texto, que obviamente no es en la iglesia, es una muchacha que se encuentra por la calle, dice en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia: estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Qué es eso de donde solía hacerse la oración junto al río? La oración se hace en la sinagoga, pero quiere decir que era un lugar donde había muy pocos judíos, pues cero creyentes en Cristo y pocos judíos. Cuando ya hay un COE, cuando ya hay una obra en un lugar, entonces se toma un lugar fijo, una sinagoga. De resto, pues se iban a un lugar tranquilo, en el bosque, en las afueras del poblado, para orar. Un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos,
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ya la estudiamos, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, que se reunía en la sinagoga, que no había, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, nótense que está apenas sentada ahí oyendo, y en el siguiente versículo ya fue bautizada. O sea, Pablo le predicó, ella le preguntó, y entonces, y Pablo, el mismo Pablo que dice, no permito a la mujer hablar, sino quedarse en silencio. Entonces nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A Pablo, que dijo, no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Segunda de Timoteo. Perdón, primera de Timoteo capítulo 2. ¿Sí? Entonces, primera de Timoteo capítulo 2. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí está Lidia hablando y los obligó. Bueno, ahí entonces en la calle de esa ciudad apareció la muchacha con espíritu de adivinación. No hay ninguna iglesia todavía. Y el último texto que nos envía desde Cali es el 19:11. ¿Qué dice? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Entonces, ¿dónde es esto? Vamos a leer. Se llama Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, o sea, bien discipulados. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Allí iban. O sea, Juan el Bautista. O sea, eran un poco de judíos que estaban en la ley, bautizados por Juan. Entonces ya Jesús, Pablo les predica a Jesús y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, y recibieron el Espíritu Santo y eran por todos unos 12 hombres. Muy bien. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese es el contexto, no hay iglesia. Hay judíos creyentes, un puñadito, ¿sí? Cuando no hay suficientes judíos en un lugar, se reúnen a la orilla del río. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios hacía milagros por la mano de Pablo de tal manera que le llevaban paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de los enfermos y los espíritus malos salían. No había iglesia. ¿Ves? Entonces, mi querida Cecilia, pero muchas gracias por participar, por estar atenta. Pero no basta con que cojamos una concordancia y digamos, preguntemos espíritus inmundos o demonios o endemoniados y saquemos todos los textos y los enviemos, sino que tomémonos la molestia de leer cada porción en su contexto y nos daremos cuenta que en ninguna parte hay
hay desorden en las iglesias y se suceden cosas y se adelantan a tomar la cena y un hombre se metió con la mujer de su padre y cosas así, pero no aparece ningún texto. Pero bueno, o sí, no me acuerdo. Miren ustedes y si encuentran porciones de la escritura que digan eso, entonces serán reconocidos y premiados. Bueno, cerramos ese pedacito y continuamos con la línea con que estábamos desarrollando esta mañana. Bueno, entonces nuestro tema central es que el apóstol Pablo había expresado en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 en adelante, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿es que Pablo quería contradecir a Dios? Yo no creo. Veamos qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está anunciado que va a suceder. Cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces Pedro se levanta entre los doce y dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si las hijas van a profetizar, no pueden estar en silencio, como dice literalmente 1 Timoteo 2:12. La mujer aprenda en silencio y está en silencio. ¿Por qué? Porque el Espíritu se derrama para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. Y dice más: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dos veces. Hechos capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. No hay una contradicción, como lo estamos diciendo, pues si es literal, Pablo es un hereje, un apóstata, pero no es literal, Pablo es un apóstol de Jesucristo. Está trayendo un mensaje espiritual como él mismo lo explicó, que Dios no tenía cuidado de los bueyes, sino que había una interpretación. Buey no significa buey. Bueno, continuamos. Para que tengamos una mayor claridad, vamos a la despedida del apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma. Y en el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, Pablo se despide y dice, versículo 3, dice así. Bueno, empecemos por el 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una diaconisa, está diciéndolo ahí el apóstol Pablo. Se llama Febe. Y continúa. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila nombra primero a la mujer. ¿Por qué? Porque ella, esa Priscila, fue la que escuchó a ese judío fervoroso llamado Apolos, que era nacido, oriundo, nativo, natural de Alejandría, y era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido
instruido en el camino del Señor, y hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor, pero no conocía sino el bautismo de Juan. Y hablaba con denuedo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice la escritura que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, tenemos a Priscila enseñándole a un predicador, a Apolos, casi nadie. Entonces, Pablo después va a hablar de Priscila y dice: esa bruja loca que anda enseñando, yo les dije que se estén callados. No, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces ya tenemos a Priscila, a Febe como diaconisa, a Priscila en el ministerio apostólico. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahí tenemos una mujer en el ministerio apostólico que viaja con su marido enseñando. Y no hay contradicción con lo que Pablo está diciendo. Está diciendo es, calle en el almita y que hable el Espíritu. Saludad también a la iglesia de su casa. Ah, para completar, pues tenía el ministerio en su casa y ahí enseñaban. Sigue diciendo: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra mujer. Versículo 6. Sigamos adelante. Tenemos aquí versículo 12, saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahí tenemos otras tres mujeres. Y bueno, pues ellas trabajan lo mismo que yo. Ahorita que estoy aquí hablando con ustedes, estoy trabajando en el Señor. Trabajar en el Señor no es barrer, trapear, lavar y planchar. No, 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 no. Claro que tú puedes hacer todo para la gloria de Dios. Yes, 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 yes. Sí, señora. Todo lo que dice, no, pero si es el oficio que tengo que hacer en la casa. Sí, no podemos volar físicamente, pero espiritualmente sí. Y podemos hacer la obra, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha y no importa lo que estés haciendo. Pero aquí estoy citando gente, un equipo ministerial, evangelístico y apostólico dirigido por Pablo. Mira cuántas, ya dijimos. Febe, una. Priscila, dos. María, tres. Trifena, cuatro. Trifosa, cinco. Pérsida, 6. Vamos a ver si encontramos alguna otra. Aquí está Julia, versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo y a su hermana, ahí tenemos 8. A Olimpas, que no, ahí no sé si Olimpas es femenino o masculino, y hay debate sobre eso, si son 7, 8 o 9. Mujeres, las que hay en el listado de la despedida de Pablo ahí en capítulo 16 de Romanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece, mis queridos, que es el mismo apóstol el que nos está mostrando a las mujeres en el ministerio? Entonces, el literalismo está afectando rudamente. Vamos a mirar unos versículos rápidamente antes de que se nos termine el tiempo de la reunión. Por otro lado, en el capítulo 21 de Hechos aparece nada menos que Felipe, el evangelista, que fue uno de los 7 diáconos
acerca de esto vamos a hablar también en esta semana. Capítulo 21 de Hechos, versículos 8 y 9, dice: el otro día, saliendo Pablo, los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Pues no creo que profetizaran mentalmente. Entonces, ni tampoco Pablo entró a decir: callad, mujeres. Yo ya escribí a Timoteo que en silencio. No. Entonces, veamos otros textos. Y adicionalmente, aparte de las nueve mujeres que nos presenta en la Epístola a los Romanos, vamos a Filipenses, donde dice en el capítulo 4, con versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Seguramente discutían entre ellas. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ah? Mira la presentación que está haciendo Pablo de Evodia y Sintique, dos hermanas que discutirían como tenemos parejas de hermanas que discuten a lo Evodia y Sintique, eso sí, pero que sus nombres están en el libro de la vida. Otras dos. Miremos algún otro texto para que tengamos todo claro. Como un último ejemplo, vamos a poner como un espacio para que leas segunda de Timoteo. Timoteo es un hijo amado, dilecto, discípulo, formado en el ministerio apostólico por el apóstol Pablo. Pero este mismo Timoteo, hijo de Eunice y nieto de Loida, fue enseñado, fue fundamentado en la fe justamente por su madre Eunice y por su abuela Loida, a quienes el mismo apóstol Pablo reconoce y lo relata en la segunda epístola. Entonces, que no permito a la mujer enseñar al varón, sino estar en silencio, pues ahí tenemos a la madre y a la abuela enseñándole a Timoteo y Timoteo sirviéndole a Pablo y Pablo reconociendo el trabajo de estas mujeres. Entonces, tenemos una suficiente ilustración a lo largo y ancho, en lo literal, no solamente en lo tipológico. Entonces, cuando vemos nosotros esa posición misógina que va contra la mujer, evidentemente hay dos cosas: una interpretación literalista y también hay otros factores socioculturales que nos están haciendo interpretar de esta manera, que coloca una sombra, que no sabemos qué es lo que quiere Dios. Aquí quizás, tal vez, porque el pecado se origina allí en la mujer. No. La mujer no recibió la palabra, la instrucción de parte de Dios. Dios se la dio al varón y por eso llamó al varón a tomarle cuentas. Al varón le hizo tres preguntas, a la mujer una y a la serpiente ninguna. Y soltó su juicio. ¿Ves? Entonces, hay una mayor responsabilidad en la autoridad delegada. Entonces, después viene una interpretación de los sucesos. Entonces, estamos saludando a todas las valientes desde las primeras que estuvieron conmigo en esa primera reunión
de 7 personas. Hermana Nora Peña, hermana Maricel Suárez, en 1978, honramos sus vidas, sus testimonios, sus ministerios, su fidelidad, todo el tiempo que han estado. Y desde ese día hasta este día, millares y millares y millares y decenas de millares de mujeres valientes, esforzadas, que han servido en el Señor, ya no en el tiempo de hace 2000 años, sino en este tiempo, donde han profetizado, han testificado, han orado, han enseñado, han hecho milagros, sin hacer acepción de personas. ¿Han sido señaladas? Sí, seguramente. ¿Discriminadas? Sí, seguramente. Pero este ministerio y esta cubierta las ha honrado y las honrará hasta el día de Jesucristo. A las que ya no están, a las que están y a las que se levanten de este día en adelante. Levanten la voz, levanten el testimonio, levanten alas como las águilas, porque el cielo es el límite. Solo las malas interpretaciones han traído disociación, segregación, discriminación. Pero bienvenidos todos. Y aquí estamos, de pie y combatiendo hasta este día y desde este día. Cada vez con más denuedo, cada vez con más ganas, con más pasión. Bendito el Señor. Mañana nos vemos en el devocional. Felices sueños. Yeah.